Compañeros, muy buenas tardes. Quiero preguntarles si me escuchan bien, si está el sonido está correcto, si se está viendo bien la pantalla. ¿Cómo está, Giovanni? ¿Qué Bien, tal? hermano, bien. Qué bueno. Qué bueno poderlos ver a todos. Saludos para todos mis queridos combatientes. ¿Cómo están todos? ¿Bien? Hola Moisés, buenas tardes. Me encanta verte. Muchas gracias. Gracias, me han estado todos. Bueno, mientras se conectan los demás compañeros, les voy contando que estamos muy contentos por la aceptación que ha tenido la convocatoria. Sintradian Capítulo Medellín siempre está comprometido con capacitar a nuestros compañeros. Y ahora con mayor razón que se nos avecina el concurso. La idea es motivarnos para que empecemos a estudiar desde ya, para que no lo dejemos para última hora. Vamos a no solo pues a hacer estos cursos con nuestros afiliados, sino en la medida de lo posible que se vaya dando la posibilidad de extenderlo a nuestras familias. Hoy es, como ustedes lo saben, pues hoy es el primer día. Disculparán de pronto los temas de logística porque pues realmente no esperábamos tanta aceptación, pero es muy grato que se hayan inscrito más de 300 personas. De pronto los temas logísticos que hoy tengamos, como algún tipo de problemática, la vamos corrigiendo. Hay veces que la plataforma se puede tornar un poco lenta. Yo les voy a pedir ahorita, ya cuando estemos, vamos a dar inicio, que por favor cerremos todos los micrófonos y las cámaras para que fluya un poco mejor la comunicación. No sé, ¿me están escuchando bien? ¿Es claro el sonido o hay algún tipo de interferencia? ¿Me escuchan todos? Moisés, fuerte y claro. Perfecto, qué bueno, qué bueno. Qué bueno, Giovanni, qué bueno a todos. Julio, Fuerte y Eitan, claro. bienvenidos todos. Y aprovecho pues, ¿verdad?, para desearle muchas bendiciones a ustedes, a sus familias, y que se cuiden mucho, que estamos en una situación compleja. Cuidémonos muchos todos. Bueno, les voy preguntando mientras tanto, ¿les llegó una pruebita, un text preliminar que les mandamos? Sí. Bueno, Sí. alguien que lo haya solucionado en una hora y que nos dé su opinión, si está muy bien en esos temas o si se sintió corchado, ¿cómo le pareció? Me sentí corchada, Moisés.
Caterina se sintió corchada. ¿Cómo les parecieron las preguntas? Muy complejas, muy enredadas, muy poco inteligibles. A ver. Pues sí, siempre difíciles. Difícil porque a mí ya se me olvidó todo, Moisés, lo que había visto en el diplomado pasado. Sí, Estos temas necesito hay una que... actualización. Y la regulación aduanera en especial es súper cambiante. Teníamos un decreto 390 y ahora un 1165 y próximamente todo esto nuevamente se va a ver modificado por el decreto que va a salir. O sea, la regulación aduanera es tremendamente cambiante. Tenemos 96 personas. A las 5 en punto, yo le doy la palabra a nuestra presidenta del capítulo Medellín, Liliana, para que dé apertura al evento y para que se dirija a ustedes un momentico, en 2 minuticos. Esperemos que la plataforma continúe como manejándose bien. Ojalá que sí. Ahí están dando muchos saludos de la Junta Directiva Nacional, Marco Tulio, todos los miembros de Junta Directiva Nacional. Muchos saludos a la Junta Directiva Nacional y les agradezco por habernos apoyado en la logística. Bueno, son las 5 de la tarde, muchachos. Queremos ser muy puntuales, dar ejemplo de puntualidad y nuevamente pues los saludo. Antes de esto le doy la palabra a nuestra presidenta Liliana Sierra para que dé la apertura y el saludo a al curso. Liliana, ¿estás por ahí? Entonces, Liliana, ¿me Bueno, puedes? sí, muy buenas tardes, compañeros. Moisés, demos como un compás de espera porque creo que hay mucha gente que me ha escrito que no puede ingresar. Demos por lo menos 5 minuticos para que la gente pueda. Son 300 personas, 360 personas y hay 123. Veo yo acá ingresado. Entonces esperemos otros 5 minuticos porque creo que apenas están ingresando. Algunos han manifestado por el chat que tienen dificultades para ingresar. ¿Qué parece? Perfecto. Mientras tanto, porque la idea es que la gente pues todo se no tengas que repetir y todo el mundo está enterado de cómo se va a llevar a cabo. Bueno, mientras tanto les pido el favor que quienes tengan a la mano la Constitución Política, el decreto 1165 de 2019, la resolución 46, el convenio de Kioto revisado, el marco SAFE, el acuerdo de facilitación del comercio, ¿cuál más? Esos son los textos más importantes. Lo tengan por ahí para que vamos a ir de pronto mirando algunas cositas. Si lo tienen a la mano, si no, no se preocupen que aquí ya vamos a ir hablando específicamente de los artículos y bueno, los compañeros del capítulo Medellín me pueden ir ayudando con estas lecturas.
pero en eso se basa la regulación aduanera. Decreto 1165 del 2019, resolución 46 del 2019, básicamente porque la demás regulación como tal es todo el soporte normativo de este decreto y de esta resolución. Incluso pues podríamos mirar si tienen a la mano la ley estatutaria de aduanas, pueden tenerla también por ahí. Y bueno, ya vamos a ir mirando como tal cada uno de los temas. 135 personas están ingresando, esperemos pues verdad que la plataforma nos responda, porque hay veces que con grupos tan numerosos se empiezan a presentar algunos inconvenientes. Germán, me han manifestado muchos compañeros que no han podido ingresar. ¿Cómo les podemos ayudar? Liliana, tienen que verificar que tengan cuenta de correo Gmail. ¿153 personas? Es Liliana, ¿será que vamos dando inicio? Bueno, de acuerdo, Moisés. Van 159. Bueno, que las compañeras vayan ingresando y que Germán nos colabore con el ingreso de las personas. Bueno, compañero, muy buenas tardes. Queremos darle la bienvenida, pues, sí, al curso módulo aduanero. Digamos que es el primer curso que arrancamos como tal, con respecto en esa modalidad virtual. Pues nosotros llevamos ya como 5 años capacitándonos en diferentes, en forma presencial, a través de la ESAD,
a través de, UNESABANETA. Y bueno, ahí hemos ido preparando a nuestros compañeros. Esta vez quisimos hacerlo de forma virtual, pues por la situación que estamos viviendo, y integrar a todos los compañeros. Queremos decirle que esto es un grupo de estudio, que son personas que quieren prepararse para el concurso de una forma disciplinada, que vamos a seguirlo haciendo por este medio. Bueno, respecto al curso aduanero, bueno, voy a dejar a mi compañero Moisés, que es el coordinador de la capacitación. Él nos va a decir los temas que se van a tratar, de qué forma se va a dar cada módulo. Van a haber tres docentes que nos van a apoyar, que es Moisés como coordinador, va a estar nuestro compañero Jorge Wilmar Granados y una compañera Pilar Ramírez, que no pudo acompañarnos en ese momento porque se le cruza con otra actividad. Darle las gracias, inmensas gracias a todos por la acogida, a Moisés por apoyarnos en esto, que lo hace de una forma voluntaria y desinteresada. Muchas gracias, Moisés, por apoyarnos a todos, a la comunidad también por el apoyo que nos están dando, pues también a través de la plataforma. Germán, muchas gracias también, porque es la persona que nos está ayudando en estos momentos. Bueno, compañeros, muy disciplinados con este tema, pues creo que si surgen dudas, preguntas respecto a la capacitación, se va a hacer a través del chat para que no interrumpamos al docente. Yo me imagino que Moisés va a estar leyendo el chat, a ver qué otras recomendaciones tendría. Tener por lo menos micrófonos apagados para que no haya interferencia. Y bueno, bienvenidos, Moisés. Y las cámaras. Les pido el favor que cierren todas sus cámaras y que cierren sus micrófonos para que la comunicación fluya lo mejor posible. Listo. Así nos mejora mucho la comunicación. Perfecto. Bueno, como les venía diciendo, la idea de Sintradía en Capítulo Medellín es que aportemos entre todos un granito de arena a que nuestros compañeros afiliados seamos los primeros llamados a ganar el concurso. Obviamente, unos en ascenso y otros para ingresar a la carrera. Ese es el llamado. El curso está diseñado para que hagamos unos talleres con unas preguntas como las que ustedes ya tuvieron la oportunidad de recibir en sus correos. Son unas preguntas donde hay que analizar bastante la pregunta, porque la clave muchas veces en poder ganar uno de estos exámenes es la forma como tú interpretas la pregunta, cómo la lees. En muchos casos, no es que tú no sepas de un tema, sino que la falta de comprensión lectora hace que caigamos fácilmente en una imprecisión o en un error. Entonces, por eso, a la vez que vamos a ir tocando los temas aduaneros, vamos a irnos familiarizando un poco con este tipo de preguntas, que son las que normalmente se hacen en estos exámenes de méritos. Voy a compartir las respuestas a las preguntas que les envié. A ver cómo estamos, a ver si atinamos a... Es la idea de ese taller, era que cada uno se autoevaluara. Ahí obviamente, pues seguramente que no dimos con muchas respuestas, quién sabe si lo hicimos dentro de la hora establecida, y ahí nos vamos dando cuenta en estos momentos cómo estamos preparados para afrontar un examen de méritos en este momento. Voy a...
voy a compartir, vamos a ver, voy a compartir, la pantalla para que, vamos a ver, ¿dónde está esto? No sé, está compartiendo la pantalla. Ya inició, Moisés. Ya inició. No, está compartiendo. Sí, señor, está compartiendo. Para Bogotá, otro también. Listo. Bueno, perfecto. Miren cómo nos damos cuenta de... Hay preguntas supremamente... digamos que terminan siendo muy sencillas, pero que uno se enreda con el simple texto. Esta pregunta sobre la lógica del comercio exterior. Esta pregunta sobre la lógica del comercio exterior, la respuesta era la C. El libre comercio es simplemente el comercio sin impuestos o con menores tarifas, sin barreras o restricciones arancelarias y para arancelarias. La lógica es que el libre comercio es bueno porque ambas partes pueden beneficiarse. Después, más adelante, vamos a mirar el por qué, pues vamos a ir solucionando el por qué eran estas las respuestas. La segunda. La respuesta a la segunda, donde nos hablan del capitalismo y la relación con la Organización Mundial del Comercio, con el Fondo Monetario Internacional y con el Banco Mundial, la respuesta era, el texto destaca una de las características del capitalismo y la relación estrecha entre el capitalismo y la Organización Mundial del Comercio, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. ¿Cuál es el propósito? Vayan revisando a ver ustedes qué contestar y enseguidita miramos cómo estamos. La pregunta 3 sobre el evento más importante a nivel mundial es considerado, digamos, el punto de partida en el derecho aduanero internacional, es la Segunda Guerra Mundial. La organización internacional que se dio como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial. Y de ahí se desprendió la Organización Internacional del Comercio, es la ONU. Actualmente la organización mundial a la que le está reservada la simplificación de los regímenes aduaneros, las normas aduaneras y todo lo que tiene que ver con las sugerencias, de alguna manera son la forma homogénea de crear normas en materia aduanera internacional, las dicta la OMA. El convenio que expidió la OMC y que después sirve como referente para la OMA es el convenio de Kioto, el cual fue revisado posteriormente y ahora es el convenio de Kioto pues revisado. El convenio de Kioto revisado está compuesto por un cuerpo, por un anexo general, anexos específicos, en fin, entonces eran todos los anteriores. Las siguientes afirmaciones son falsas, excepto. Con estas preguntas hay que tener mucho cuidado cuando uno va a las palabras excepto, porque muchas veces uno cae, una coma, un excepto, un sí, un no, hace que uno malinterprete la palabra. Entonces, esta afirmación es verdadera. El marco normativo 6 fue expedido por la OMA para asegurar y facilitar el comercio internacional. Estas son, mire, fíjese que es unas preguntas que tiene un enunciado y que tiene una única respuesta. Este es uno de los tipos de preguntas que normalmente tenemos otras preguntas donde hay múltiple respuesta. Normalmente a una pregunta hay dos respuestas correctas. Esta primera pregunta, actualmente la facultad del presidente para ejercer la potestad reglamentaria en materia aduanera está consagrada en el numeral
11 y 25 del artículo 189 de la Constitución Política. Y también está en la ley marco de aduanas, que es 1609 del 2013. Entonces, en este orden de ideas, cuando la 1 y la 3 es correcta, se marca la letra E. Actualmente, el marco jurídico vigente en materia de aduanera es el decreto 390 del 2016. Este está incorrecto en el que yo les mandé, decía decreto 1165. Pero aquí hay una imprecisión. 1165 del 2019. Y la resolución 46. Esa es la regulación aduanera vigente. El principio de prevalencia de lo sustancial y de facilitación del comercio exterior se encuentran tanto en la ley marco de aduanas como en el decreto 1165, para que lo tengamos bien en cuenta. El principio de justicia implica que la autoridad aduanera debe actuar dentro de un marco de legalidad, y el Estado no aspira a que el obligado aduanero se le exija más de aquello de lo que la misma ley pretende, o sea que en ese caso sería la letra C. El principio de eficiencia se caracteriza porque el Estado debe presentar un servicio ágil y oportuno y busca facilitar y dinamizar el comercio exterior. La respuesta sería la A. Ahora, vamos con un tipo de preguntas, que este tipo de preguntas es un poco más complejo. Es un poco más complejo porque lo pone a uno en función de un razonamiento mucho más lógico. Y es que hay unas afirmaciones y hay unas razones. La afirmación es, está dado en positivo, es asegurar algo, y la razón es el explicar el por qué ese algo. Entonces, tengamos en cuenta que hay que estar muy concentrados cuando estamos solucionando este tipo de exámenes. ¿Por qué? Por ejemplo, si la afirmación y la razón son verdaderas, entonces ahí dice rellenar el óvalo A. A uno normalmente, cuando está contestando este tipo de exámenes, le entregan una hoja de respuestas para que usted rellene unos óvalos. No es que se conteste así como lo estamos contestando en este examen, no. Normalmente le entregan a uno una hoja de respuestas. Aquí no las enviamos, pero será porque este ejercicio solamente es para que cada uno se autoevalúe. Ya si la afirmación y la razón son verdaderas, pero la razón no es una explicación correcta de la afirmación. Muchas veces caemos en que nosotros decimos, esto es cierto, esto también es cierto, pero no siempre la razón explica la afirmación, y en eso tenemos que estar supremamente conscientes, estar muy concentrados, no tener ningún tipo de distracción, porque podemos caer si no explica suficientemente la razón. Entonces sería esta opción. En muchos casos la afirmación es verdadera pero la razón es falsa, entonces hay que estar pendientes en estos casos. En otros casos la afirmación es falsa pero la razón es verdadera, y en otros casos las dos son falsas. Entonces hay que estar muy muy pendientes de esto, porque si nosotros no tenemos en cuenta, no estamos concentrados, esto nos puede llevar a fallar en la respuesta. Entonces dice, por ejemplo, ni estatuto aduanero ni código de aduanas, es en realidad el nombre es regulación aduanera. Entonces dicen que ¿por qué? Que porque las leyes estatutarias son expedidas por el Congreso de la República. Y los códigos corresponden a normas de carácter superior. Realmente sí explica la razón. La regulación aduanera no puede ser ni una ley estatutaria ni un código, porque realmente la regulación aduanera no trata de temas relacionados con derechos humanos, y los códigos están reservados a otro tipo de normas. Entonces, no,
Ahí la respuesta sería la A. Las normas aduaneras se deben aplicar de todas maneras, sin perjuicio de que Colombia haya adherido a acuerdos y tratados internacionales, tales como los acuerdos comerciales, los tratados de libre comercio y como elemento novedoso lo refirió a la protección de la propiedad intelectual. Esto es cierto, esto es verdad. Y luego abajo dice, los tratados internacionales en materia de derechos humanos y la constitución política hacen bloque de constitucionalidad. Esto también es verdad, también es verdad. Pero ¿será que esta razón explica la afirmación? ¿Será que sí? Pues si ustedes analizan bien, acá sí se está diciendo algo que es cierto, pero no me explica que las normas aduaneras se deben aplicar de todas maneras, sin perjuicio de que Colombia haya adherido a tratados internacionales. Porque en concreto, el bloque de constitucionalidad habla es de tratados internacionales en materia de derechos humanos. No tiene nada que ver con la afirmación. Entonces, por eso es que señalamos es la opción B. En materia de principio, la regulación aduanera es completamente autónoma en definirlos en el 1165, por lo que no es necesario conocer los, obviamente, todo lo que tiene que ver con principios administrativos y con los principios constitucionales. Nada más falso que eso, nada más falso. La regulación aduanera se nutre del Código Contencioso Administrativo, se nutre de la ley marco y sobre todo en una constitución política. Entonces, este enunciado es completamente falso. Y luego dice, porque la regulación aduanera no le son aplicables los principios previstos en el Código de Procedimiento Administrativo, ni tampoco los de la ley 1609, y menos ahí, bueno, esta sí que es más todavía. Entonces, en ese caso, uno señala la opción E. La 17, el principio de novis in idem significa que una persona, ojo, puede ser. Fíjese cuando uno está contestando exámenes, cómo a veces el ojo es tan rápido que nos juega una mala pasada. Y yo estoy casi seguro que muchos leyeron mal. Significa que una persona puede ser juzgada dos veces. Aquí es no puede ser. Digamos, para que la frase sea correcta. Una persona puede ser juzgada dos veces por la misma causa, jamás de los jamás. Una persona no puede ser juzgada por la misma causa. El principio se ha denominado en el decreto 1165 como el de procedencia de doble sanción. Todo lo contrario, improcedencia de doble sanción, por la misma aprehensión o por el mismo hecho. Aquí, la persona que no hubiera leído despacio, que no hubiera leído bien, o que hubiera leído una cosa y pensado otra, porque es que los seres humanos muchas veces decimos una cosa y estamos pensando otra. Escribimos algo y estamos pensando otra. Entonces, en estos exámenes tenemos que estar acá y ahora para poder que lo saquemos adelante. Entonces, obviamente, esta afirmación es completamente falsa. Y dice, porque el basamento de este principio procesal está dado en un principio superior, que es el de seguridad jurídica. Claro, esto es verdad. Que impide que alguien pueda estar indefinidamente sujeto a persecuciones, esto es real. Este principio es de naturaleza penal. El non bis in idem es de naturaleza penal. Pero se aplica cada vez más al régimen sancionatorio en otros ordenamientos. Todo esto es verdad. Entonces, cuando la afirmación es falsa, pero la explicación es verdad, entonces estaríamos hablando de que se contesta la D. Ahora, el principio de seguridad y facilitación en la cadena logística de las operaciones de comercio exterior, más que un principio sobre las actuaciones de la autoridad aduanera, debe ser un sistema
en el sentido en que es crea un conjunto de disposiciones para facilitar las operaciones de comercio exterior. O sea, el principio de facilitación está directamente relacionado con todo lo que son software, sistemas informáticos, facilitación. Esta afirmación es real. Allá, según lo que vamos a ver de los principios, este principio de seguridad y facilitación está dirigido a todos los mecanismos que crea la autoridad aduanera, todos los mecanismos que expide la Organización Mundial de Aduanas, las directrices, todo lo que tiene que ver con el acuerdo de facilitación del comercio de Bali, todo lo que tiene que ver con el marco SAFE de la Organización Mundial de Aduanas, todo va en este sentido, en principio de seguridad y facilitación. Ahora estamos metidos es con la seguridad y con la facilitación. Entonces, me están escribiendo que por favor apaguen las cámaras, que porque como que a ratos hay problemas. Y me dicen que la explicación es que para que la facilitación del comercio exterior son necesarias las TICs para modernizar y agilizar todo lo que tiene que ver con los procesos, los riesgos. Eso es precisamente la explicación clara de ese principio de facilitación. Entonces, ahí, en ese orden de ideas, la respuesta correcta sería la A. La afirmación sobre el principio de tipicidad, se predica que la tipicidad es una de las manifestaciones de la legalidad y debe tener una relación unívoca entre la conducta prohibida. Los abogados saben que esto es, mejor dicho, palabra de Dios. Es decir, el principio de tipicidad va directamente ligado con con el principio de legalidad. Y que lo que se escribe, lo que está escrito, tiene que ser exactamente igual a la conducta que se realizó y que está prohibida. O sea que esta explicación es correcta. Y dice que porque la regulación aduanera para que un hecho o omisión constituya infracción administrativa que dé lugar a la presión y el decomiso de la mercancía o a otro tipo de sanción, hecho o omisión deberá estar escrita de manera genérica en la norma aduanera, de tal manera que fácilmente se pueda aplicar la genérica y la palabra analogía. La afirmación está diciendo exactamente lo contrario. La norma tiene que estar específica y no se puede aplicar analogía. Entonces, en este orden de ideas, la respuesta correcta sería la C. Ponemos un ejemplo así como práctico de algo que pasó incluso en el que nos tocó solucionar un caso aquí. Y es que en el aeropuerto se hizo aprehensión de una plata granallada. Esa plata granallada la estaba sacando un viajero que está saliendo del país, lleva esa plata en su maletín. Hay un procedimiento para exportar oro, joyas, piedras preciosas. Ojo, oro, joyas, piedras preciosas. Ese mecanismo es especial, está en la regulación aduanera, y tiene un procedimiento taxativo. Entonces, aquí se dice que se le aplica de manera analógica este procedimiento de exportación de oro. Es decir, ya aquí esta afirmación es completamente fuera de lugar, porque en este procedimiento que dice exportación de oro, joyas y piedras preciosas, pues resulta que la plata no encuadra en ninguna de estas. La plata sí es un metal precioso, no una piedra preciosa. Y es un metal precioso proveniente de un mineral de las minas. Entonces, ese procedimiento no está para la plata granallada. Estaría para la plata, pero si fueran joyas, pero no para la plata granallada. Entonces, esta afirmación es falsa porque me dice que puedo aplicar analógicamente el procedimiento del oro.
y dice que no procede la aplicación de la sanción ni aplicación de causales de aprehensión y decomiso por interpretación analógica o extensiva de las normas. Esto es real, es decir, por analogía, por extensión de una norma, yo no puedo, digamos, aplicarla para hacer una aprehensión, para hacer un decomiso de mercancías, para aplicar una sanción. Entonces, en ese orden de ideas, cuando la afirmación es negativa, pero la razón es verdadera, sería la D. Entonces, compañeros, digamos que yo quería que hiciéramos este ejercicio. No sé si alguien me quiere contar, me quiere compartir cómo le fue. Si a ver, eran 20 preguntas. ¿Quién sacó las 20 preguntas? ¿Quién respondió las 20 buenas? Alguien que, digamos, con toda sinceridad, ¿quién respondió las 20 preguntas bien? ¿Alguien respondió bien las 20? Nadie respondió bien las 20. No, Moisés, estaba duro. Yo escasamente le pegué como a 5. Vea, Giovanni le pegó a 5. ¿Quién da más? ¿Quién le pegó a más? Moisés, usted no puede ver el resultado de la 10, que no lo alcancé a ver. Yo les voy a enviar, les vamos a enviarlos a sus correos, a los correos que creamos para el grupo de estudio, les voy a mandar las respuestas. Listo. Miren, muchachos, vea, el objetivo del taller era que nos evaluáramos a ver cómo estamos, pero además para que miremos y caigamos en cuenta en cómo están elaboradas esas preguntas, porque es que ahí fallamos demasiado, se los digo porque es que digamos que he tenido la experiencia de participar en varios procesos y somos muy dados a leer a la carrera y a leer un sí cuando es un no, un excepto cuando no está el excepto, es decir, ahí es básico, la comprensión lectora. Nosotros estamos pensando, unos días antes del concurso, hacer una capacitación sobre comprensión lectora, aplicable al concurso, ¿por qué no ahora? Porque eso se olvida fácilmente. O sea, pensamos que por ahí 15 días, un mes, antes de que sea el concurso, programar una capacitación sobre comprensión lectora. Les reitero, muchachos, gran parte del éxito está en la comprensión lectora. Gran parte del éxito. Muchas de las respuestas a las preguntas están implícitas en la pregunta. Están implícitas. Si usted después lee detenidamente, uno dice, pero si la respuesta estaba ahí. Eso hay técnicas para aprenderlo. Eso lo podemos ir manejando. Entonces, digamos que espero que el propósito que tuvimos de ver cómo estamos. Este examen previo solamente era del tema de los antecedentes de la regulación aduanera. Fíjese que ahí no pregunté nada ni por régimen de importación, exportación ni nada de eso. Solo era de qué conocemos nosotros de los antecedentes de la regulación aduanera. Y realmente, pues, no es tan fácil conocer de los antecedentes. Y quienes van a participar en cargos con perfil aduanero, seguramente van a preguntar cuál es la base de la regulación aduanera actual. Y la base de la regulación aduanera actual es convenio de Kioto, convenio de Kioto revisado, marco SAFE de la OMA, acuerdo de facilitación del comercio, ley marco de aduanas, y obviamente el 1165 del 2019. Entonces, por lo menos que si a nosotros nos hacen una pregunta relacionada con de dónde viene la regulación aduanera, que no nos sintamos como demasiado, demasiado corchados, ¿no es cierto? Entonces, les voy a compartir la presentación
para que de una vez comencemos. No sé si de pronto en estos momentos tienen... Bueno, me están diciendo que enviar el taller, les vamos a enviar el taller. Voy a revisar qué más cositas hay por aquí en el chat, porque a veces que uno se entretiene aquí y no se le pasa, se le pasan lo que van colocando aquí en el chat. Pero bueno, en términos generales vamos bien, creo que vamos bien. Si de pronto se ocurre algún problema con la comunicación o con la imagen, me cuenta. Entonces, voy a compartirles la presentación. Estamos viendo la presentación en este momento. Sí. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Lo mismo aquí, ¿no? Sí, señor. Listo. Falta ampliarle. Esperemos un momento, yo miro. Ampliémosla. Ahí se amplió. Sí. Sí. Bueno, entonces, rápidamente nosotros, ¿qué temas vamos a tocar? Pues el primer tema vamos a hacer un acercamiento, digamos, a los antecedentes internacionales y nacionales de las normas aduaneras. Vamos a abordar todo ese contexto previo a lo que hoy tenemos en materia aduanera, que ha sido un marco jurídico después del decreto 2685, lleno de inseguridad jurídica toda la vida y por haber. Digamos que he cuestionado muchísimo la forma como han expedido los últimos decretos, porque después del 2685, que digamos fue una norma que estuvo desde el 99 hasta el 2016, esa norma pues sí, estaba plagada de modificaciones y de muchas cosas, pero con la expedición del decreto 390 se formó un caos aduanero en el país, un caos con repercusiones casi que internacionales y con llamados de atención desde la misma OMA por la inseguridad jurídica tan horrible que se generó con la expedición del decreto 390 del 2016 y sus resoluciones reglamentarias, que ese, en mi opinión, fue supremamente desacertado haber expedido ese decreto 390, ya derogado pues por el 1165. Vamos a ir hablando un poquito de eso. Entonces, es el recorrido desde que tenemos el convenio de facilitación y el convenio de Kioto revisado, el recorrido que ha surtido la regulación aduanera en el país, que como le digo, realmente no hemos sido los más juiciosos. Colombia no ha sido el país más juicioso en acatar las recomendaciones de la, en principio del GATT, luego de la OMC y ahorita pues la Organización Mundial de Aduanas. Apenas Colombia se está poniendo al día con los requerimientos en materia de regulación aduanera que desde hace muchísimos años la Organización Mundial de Aduanas ha implementado. Entonces, muy rápidamente, el origen de la palabra aduana. Fíjense que ese origen es un origen persa, un origen árabe, y la palabra aduana viene unida a los impuestos que se pagaban en esa época y que
eran unos impuestos que se le cobraban a las caravanas, unos impuestos que en principio eran obligados y que eran ilegales, porque las personas que paraban las caravanas en mitad del desierto los obligaban a que dejaran una parte de la mercancía para poderlos dejar seguir. Eran unas bacrín de esa época. Pero como fue necesario que esto no siguiera sucediendo, simplemente en Arabia se implementó un sistema para que fuera el Estado el que se quedara o con una parte de esa mercancía o el que, digamos, exigiera una retribución, pero prestando seguridad y que ya los comerciantes pudieran pasar con seguridad. De ahí viene lo que era la aduana como tal. Origen persa, origen árabe, digamos que hay una discusión, pero es, digamos, por este contexto de que en principio era un tributo ilegal, pero después se volvió legal. Entonces, fíjese que en árabe aduana significa diwan, adayuan, aljuan, adiwana. De por allá vienen esos nombres. Entonces, cuando ya el mercader como tal podía llegar al sitio donde el gobierno le iba a cobrar esos tributos, esos impuestos, se reunían en esos lugares, llevaban unos libros, el gobierno de esos momentos, unos libros con las cuentas de los donde ellos tenían que decir, me corresponde esto, me corresponde lo otro, y como le digo, acá eso el gobierno les brindaba esa seguridad para que la aduana transportara esas mercancías que en esa época pues eran telas, era sal, era lo que en esa época se necesitaba como artículos de primera necesidad. En la antigüedad habían unas especies de murallas. En esas puertas de entradas a esos lugares se establecían unos controles. Y de ahí viene, por decir algo, el lugar habilitado desde la antigüedad, unos límites para ingresar a esos lugares que estaban cerrados con murallas. En esas puertas se establecían los que controlaban esos ingresos por parte del gobierno y ahí era en ese momento donde tenían que pagar entonces esos tributos, era un órgano administrativo y solamente existía esa puerta, no habían más puertas, no habían más lugares de entrada y de ahí viene la palabra lugares autorizados. Entonces fíjese que hoy por hoy el término lugar autorizado está plenamente vigente. Más adelante entonces la Organización Mundial de Aduana define a la aduana como los servicios administrativos responsables de la aplicación de la legislación aduanera y la percepción de los derechos e impuestos a la importación. Fijémonos que ya aquí encontramos una palabrita muy, muy importante, derechos e impuestos a la importación y a la exportación. Y nosotros llevamos mucho tiempo hablando de tributos aduaneros. La palabra tributos aduaneros, que está en el 1165, tributos aduaneros, esa palabra no es una definición establecida por la Organización Mundial de Aduanas, no está en convenio de Kioto ni en convenio de Kioto revisado. La palabra correcta es derechos e impuestos a la importación y a la exportación, porque hay países que de pronto tienen una regulación impositiva para sus exportaciones. Colombia no. Colombia solamente tiene tributación aduanera para la importación, no para la exportación. Para la exportación, como todos bien lo sabemos, tiene beneficios incluso tributarios. Entonces, una corrección que se hizo en el decreto 390 era que ya no se hablaba de tributos aduaneros, sino de derechos e impuestos.
pero el decreto 1165, que es el actual, la actual regulación aduanera, nuevamente volvió a traer un término mal utilizado. Para tributos aduaneros es una palabra mal utilizada. Y esa definición como tal de tributos aduaneros está en lista para ser cambiada, eliminada con la nueva regulación que debe entrar a regir próximamente, porque esa nueva regulación ya tiene incluido todas las recomendaciones de Kioto revisado, de acuerdo de facilitación del comercio, de todos los requerimientos de la OMA, y elimina una cantidad de términos que no utilizamos, pues nosotros no utilizamos los términos que debiéramos utilizar. Nosotros hablamos, ¿sí? ¿Alguien va? Bueno. Moisés. Entonces, dime. Moisés. Discúlpame que te interrumpa, pero Germán, Germán, aprovechando la asistencia, quiere pedirte dos minuticos para hablarle a los compañeros que están conectados. Germán es el compañero que nos está organizando el evento. Te pido dos minuticos, por favor. ¿Sí? Hola, muy bien. Ah, claro, claro, Germán, bien puedas, Germán. No, Moisés, bien, muchas gracias, qué pena con vos. Muy buenas tardes. Rápido. No, Moisés, lo que quería decirle a las personas. Tranquilo. Es que el día de hoy lo hicimos por esta herramienta directo, el Google Meet directo, pero hay que apropiarse de la plataforma de Sintradian. La plataforma es la plataforma de Moodle. Todos los afiliados están en la plataforma. Entonces, la próxima reunión, por favor, entregarle los datos a Samuel o a la compañera Liliana, me imagino, pero digamos si tenemos que hacer un esfuerzo para aprovechar la herramienta, los afiliados, porque pues todas las veces no vamos a tener este link y la plataforma nos da la posibilidad de que puedan ingresar masivamente y asistir a varios cursos. Entonces, la recomendación es esa. Entonces, por eso Liliana hizo un formulario. Entonces, el formulario es clave que tenga la... Para el ingreso ya sabe que son la cédula y la contraseña, la número de la cédula, a los afiliados de Sintradian. Entonces, que por favor utilicen la plataforma. Muchas gracias. Y lo otro, pues, esta conferencia va a quedar grabada. Entonces, la pueden visitar el día de mañana en la página de Sintradian. ¿Listo? Muchas gracias. Permiso. Gracias, Germán. Listo. Muchas gracias. También sería como muy... muy interesante, hermano. No sé si de pronto hubiera una especie de tutorial o para que le enviemos a los compañeros la forma como se entra a Moodle, porque digamos que algunos de nosotros tenemos la facilidad de ingresar a la página de Sintradian y entrar por Moodle, que es muy buena plataforma, pues yo la conozco y es realmente muy buena. Son plataformas que utilizan las universidades, me gusta mucho y cobija muchos participantes. Pero no sé, Germán, qué posibilidad hay de dar como un paso a paso de entrar a la plataforma, Germán, si puedes no, ayudar con eso para enviársela a todos. Compromiso para hoy, ¿qué día es? Jueves, el lunes. Hoy es jueves. El lunes está montada la plataforma, el tutorial para el ingreso, pero sí seamos exhaustivos en decirle a los afiliados que se apropien de la herramienta, que les va a servir mucho. Ahí van a tener variedad de cursos, ahí van a tener la grabación de todo. Entonces, hay que hacer un ejercicio muy exhaustivo con la base de Sintradian a que se apropie de su herramienta. Eso es un mensaje de la Secretaría de Prensa, del compañero Samuel. El compañero Samuel ha estado muy pendiente de eso, pues, tengo que decirle, yo colaboro en la parte técnica, pero el compañero Samuel ha estado muy atento a estar muy pendiente de la plataforma. Y todo lo que necesiten... con Liliana, ahí estamos atentos a todo lo que necesiten. ¿Listos? El lunes está el tutorial. ¿Listo? Hermano, muchas gracias, hermano. Gracias, hermano. Aprovecho también para agradecerle a Samuel, que ha sido un apoyo muy grande en esta capacitación, y esperamos seguir contando pues con el apoyo de la Junta Directiva Nacional y claro, de todos ustedes. Listo, al finalizar esta interrupción, pues decirles que voy a enviarles otro link, no, ya el otro lo cancelé, para diligenciarlo con los datos que me está solicitando Germán. Germán, es con la cédula y los nombres completos. Necesitamos la cédula, que es el nombre de usuario, y la contraseña, el nombre y el correo electrónico.
Perfecto. Okay. Voy a volver a ingresar. Gracias. Bueno, muchas gracias. Permiso. Listo, bueno, gracias, Germán. Bueno, estamos pues que la Organización Mundial de Aduanas define a las aduanas como los servicios administrativos responsables de la aplicación de la legislación aduanera y la percepción de los derechos de ingresos a la importación y exportación, y también la aduana está encargada de aplicar las leyes y reglamentos vinculados, entre otros, a la importación, el tránsito y la exportación de mercancías. Van a encontrar la palabra mercaderías muy repetidas en las legislaciones internacionales. Sabemos pues que nuestro español es supremamente amplio y nosotros normalmente usamos es la palabra mercancía, pero pues igual mercaderías es como lo define la Organización Mundial de Aduanas. Entonces, vámonos a unos momentos. Digamos en mi propio convencimiento que la aduana colombiana ha tenido cuatro momentos en la historia. El primer momento fue antes de la Segunda Guerra Mundial. Ese es el primer momento. Antes de la Segunda Guerra Mundial, muy, muy poco antes de la Segunda Guerra Mundial, ¿qué evento se dio? Pues la Primera Guerra Mundial. Y en la Primera Guerra Mundial se dio la Sociedad de Naciones, la Sociedad de Naciones. Y esa Sociedad de Naciones, como tal, era, digamos, una de las formas como se protocolizó el fin de la Primera Guerra Mundial con el Tratado de Versalles. Y esa Sociedad de Naciones dio una directriz para que se creara el Consejo Internacional para la Simplificación de las Formalidades Aduaneras en 1923. Pues fíjese que la Primera Guerra Mundial duró muy poco. La Primera Guerra Mundial, cuando se empezaron a dar las reacciones de Alemania con Hitler para dar inicio a la Segunda Guerra Mundial, todo lo que creó la Sociedad de Naciones se vino al piso, porque cuando se dio inicio a la Segunda Guerra Mundial, más o menos 1938, que fue el momento culmen, el momento donde se dio plenamente el inicio de la Segunda Guerra Mundial, ese Consejo Internacional para la Simplificación de las Formalidades Aduaneras dejó de existir. Y ese Consejo Internacional desde ese momento dijo, para poder recuperarnos de la Primera Guerra Mundial, vamos a hacer más fáciles las importaciones y las exportaciones. Fue un primer referente que realmente no tuvo mucha vigencia porque se dio la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, pues de sobre la Mundial ya podemos leer, podemos repasar, pero lo importante es decir que fue la Segunda Guerra Mundial, la que sirve como referente histórico para la modernización, para el empuje, para la promoción de comercio internacional. Si nosotros decimos que cuál fue el evento que dinamizó en el mundo el comercio internacional, no hay duda entre los tratadistas, entre los estudiosos, que fue la Segunda Guerra Mundial. Pero eso tiene un motivo, ¿por qué la Segunda Guerra Mundial? Yo no sé si ustedes recuerdan que en 1944... ya Estados Unidos sabía que había ganado la Segunda Guerra Mundial. Ya prácticamente no faltaba sino dar el golpe de gracia, que lo dio por allá con las bombas de Hiroshima y Nagasaki, y simplemente en 1944 Estados Unidos llamó a los países aliados y les dijo, bueno, ¿cómo nos vamos a recuperar de semejante
digamos, destrucción que generó la Segunda Guerra Mundial. ¿Cómo vamos a recuperar esos pueblos? ¿Cómo vamos a reconstruir las ciudades? ¿Cómo lo vamos a hacer? Y llamó a los aliados, incluso llamó a quienes en ese momento estaban perdiendo la guerra. Obviamente Alemania no asistió. Y se crea de manera extraoficial, se da la idea de una organización para recuperar, para que tenga todos los mecanismos, que ofrezca los mecanismos a los países menos favorecidos, a los que más quedaron destrozados después de la Segunda Guerra Mundial, para que se recuperaran. Entonces, desde 1944 se gestó la creación de la ONU, pero esta creación de la ONU se vino a hacer efectiva, fue en 1945, recuerdan, por allá en Bretton Woods, en New Hampshire, en Estados Unidos, que ustedes pueden mirar en YouTube, buscan Bretton Woods, y van a encontrar toda esa historia. Reunió la ONU, y el Banco Mundial, porque claro, había que prestarle a los países para que pudieran tener con qué recuperarse. Pero como no era para que los países gastaran el dinero en lo que fuera, sino en lo que la misma ONU les decía, se crea el Fondo Monetario Internacional. ¿Para qué? Para la promoción, para la asesoría, para los proyectos. Es decir, el Banco Mundial les presta y el Fondo Monetario Internacional nos dicen que gastamos la plata. Y desde ahí, la gran mayoría de países tercermundistas estamos embarcados con la ONU, con el Banco Mundial y por cuenta del Fondo Monetario Internacional. Desde allá vienen la gran mayoría de las deudas externas de muchos países. Y se da la idea de crear una organización internacional. Se llamaría Organización Internacional del Comercio. Pero esa Organización Internacional del Comercio se dijo, bueno, dejemos para oficializarla en La Habana. Dejemos para que en 1947 en Cuba vamos a crearla oficialmente. Pues en 1947 el Congreso de los Estados Unidos no autorizó al presidente a asistir a esa reunión en La Habana. Imagínense que Estados Unidos, que es el principal protagonista, no autoriza a su presidente para ir a La Habana a firmar esa Organización Internacional del Comercio. Pues solamente asistieron 13 países y se creó en 1947 una OIC, Organización Internacional del Comercio, que nunca funcionó, que nada más se creó en el papel, porque al momento de ir a ratificarla en Estados Unidos, los congresistas norteamericanos no la ratificaron. Entonces, la Organización Internacional del Comercio, la OIC, de 1947, no funcionó, no sirvió, no aplicó. Pero, en cambio, Estados Unidos sí llamó a sus aliados y les dijo, bueno, nosotros estamos interesados no en una organización internacional, nosotros estamos interesados en un acuerdo entre nosotros, en un acuerdo general, pero entre nosotros las potencias, para que nos protejamos de las otras economías, para que nosotros las potencias no recibamos la basura de los demás países, para que nosotros las potencias tengamos preferencias arancelarias entre nosotros. Entonces, por fuera de la ONU, por fuera, o sea, no dentro del estamento legal que era la ONU, se creó un tratado relacionado en simplemente aranceles y comercio. En inglés es General Agreement. Si usted trae los primeros nombres, General G, Agreement, A, T, Tarif y T, nos traduce la palabra GATT. Estoy seguro que más de uno ha escuchado el GATT, la palabra GATT,
que en español traduce Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio. De alguna manera, este Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio fue lo que vino a reemplazar esa OIC que no sé, que se creó solo en papeles, pero que nunca funcionó, y que era un acuerdo entre potencias, y solo sobre aranceles, y solo entre normas relacionadas con restricciones comerciales, arancelarias y para arancelarias. Una medida arancelaria tiene que ver con tarifas arancelarias, y una medida para arancelaria son medidas que están dirigidas a restricciones administrativas, a vistos buenos. Entonces, ahí vamos haciendo claridad en cositas. Medidas arancelarias son las que tienen que ver con tarifas de arancel. Y medidas para arancelarias son medidas relacionadas con vistos buenos, con requerimientos adicionales en una importación o en una exportación, en poner ciertas condiciones especiales, pero que no están relacionadas con los derechos e impuestos, sino con normalmente documentos que son difíciles de alcanzar, difíciles de conseguir, vistos buenos complejos, y por eso son unas medidas para arancelarias. Entonces, eso pasó, se creó el GATT. Ese GATT se creó en Ginebra. Esas reuniones del GATT las llamaban rondas del GATT. Se crea en Ginebra, Suiza, y ese mismo GATT, entre 1952 y 1953, crea un grupo de estudio interno, un grupo de investigación interna. Y le encomendó a ese grupo que se llamaba el Consejo de Cooperación Aduanera, le encomendó que estudiara la forma de diseñar una norma para esos países que estaban en el GATT y que fuera armonizada. ¿Qué quería decir armonizada? Que tuviera un alto grado de armonía y de uniformidad en los sistemas aduaneros y que se mejoraran todo lo relacionado con la técnica aduanera. ¿Qué es la técnica aduanera? La técnica aduanera, que espero que un módulo más adelante se llame técnica aduanera, porque son temas supremamente enriquecedores, pero un poco más técnicos. La técnica aduanera es valoración de mercancías, origen de mercancías y clasificación arancelaria. Esa es la técnica aduanera. Les hago la claridad. Dentro de estos primeros dos módulos no está la técnica aduanera. La técnica aduanera es un tema un poco más avanzado y que se deben de tener ya ciertos conocimientos previos para abordar el tema de la técnica aduanera. De pronto aquí dentro del grupo de participantes pueden haber personas expertas en arancel, personas expertas en origen, personas expertas en valoración aduanera. Si a bien gustan, podemos crear después un grupo para que hagamos otro curso sobre técnica aduanera. Que la técnica aduanera, pues, obviamente está inmersa en la regulación aduanera, pero de manera transversal. No hay en el decreto 1165 un capítulo que se llame técnica aduanera. No, la técnica aduanera son la forma puntual como se desarrollan los procedimientos aduaneros que requieren un componente técnico, no tanto un componente normativo como tal, sino que tiene un alto componente técnico. Los que saben clasificar arancelariamente saben la complejidad de clasificar arancelariamente, clasificar en el arancel de aduanas, pero bien clasificado, no generar un índice arancelario que están mandados a recoger. Es una tarea compleja. Y más cuando se trata, por ejemplo, de los textiles. A mí siempre me ha parecido que los textiles, los químicos, son temas supremamente complejos de clasificar.
las unidades funcionales. Las unidades funcionales son súper complejos de clasificar, pues son tan complejos que para eso están las resoluciones de clasificación arancelaria, donde la DIAN le da la clasificación al usuario para que la siga usando. Entonces, yo sí quiero hacer esta precisión. La técnica aduanera no hace parte de estos dos módulos, podríamos verla un poco más adelante. Entonces, retomando un poco, creado el Consejo de Cooperación Aduanera en 1952-1953, y digamos que estableciendo ese propósito de expedir una regulación armonizada para el mejoramiento de la técnica aduanera, se crea lo que yo llamo la madre de las normas aduaneras. Se expide el Convenio de Kioto. El Convenio de Kioto, en mi opinión, es el punto de partida de las normas aduaneras. El Convenio de Kioto, digamos que es una guía, es esa guía que precisamente pidió el Consejo de Cooperación Aduanera que realizara una guía integral para simplificar y armonizar la regulación aduanera. Ese es el Convenio de Kioto. Ustedes en Google pueden consultar Convenio de Kioto. Ese Convenio de Kioto tiene un cuerpo y tiene un anexo general. Todos los países tienen que cumplir con el cuerpo y con el anexo general. Y por lo menos con uno o dos acuerdos específicos. Los acuerdos específicos trae 31 temas. Trae 31 temas, por ejemplo, un tema es la importación, otro tema es la exportación, otro tema es las formalidades previas al desaduanamiento. Hago la claridad, desaduanamiento es el término que siempre debemos utilizar. El término proceso de nacionalización, ese término no es el establecido en Convenio de Kioto. Digamos que cuando nosotros decimos, es que está en proceso de nacionalización, no es proceso de nacionalización, es desaduanamiento. El decreto 390 traía el término desaduanamiento, el 1165 volvió al proceso de nacionalización, pero como les indiqué hace un momento, esta nueva regulación aduanera se tiene que armonizar próximamente con los sistemas informáticos y va a salir una nueva regulación que volverá a traer el término desaduanamiento. Usted en Estados Unidos, pues en inglés, pues en Perú, en Venezuela, en España, en toda parte del mundo se habla de desaduanamiento. Y donde se habla de proceso de nacionalización es en Colombia. Entonces viene un extranjero a Colombia a hacer un trámite y pregunta por los términos de desaduanamiento y nosotros no le entendemos, o nosotros le decimos que el proceso de nacionalización es de un mes más otro mes en depósito, en zona franca, no sé. Entonces queda, si es un americano, queda más gringo, porque el término proceso de nacionalización no es el correcto. El correcto es desaduanamiento. Como les digo, el decreto 1165 vuelve a traer este error, por así decirlo, pero se espera que para la próxima versión de la regulación aduanera corrijan esta cantidad de términos colombianismos que nosotros hemos ido adoptando. Viene una segunda época como tal, y es la época entre 1999 y 2000. Por esta época, entre 1999 y 2000, pero antes no, hablemos un poquito de la creación de la Organización Mundial del Comercio. La Organización Mundial del Comercio se crea ¿cuándo? A partir de la ronda que inicia en 1986 y termina en 1993. ¿Qué pasa con esas rondas duraban 3, 4, 5, 6 años, que terminó en el 93, esa ronda del GATT dijo, bueno, ya estamos el 95% de los países del mundo, ya prácticamente está conformada una organización, ya hemos empezado a hablar no solamente de aranceles
y de restricciones a las importaciones y a las exportaciones, sino que hace algún tiempo hemos venido hablando de comercio electrónico, hemos venido hablando de inversiones internacionales, ya hemos venido hablando de movimiento transfronterizo de personas, de inversiones, de muchas cosas. Es hora, ahora sí, de conformar una organización que ahora sí esté vinculada y tenga relación directa con la ONU. Recuerde, el GATT era independiente a la ONU. Entonces, en esa ronda, la ronda de Uruguay, se conoce como el acuerdo de Marrakech, se decidió que ese GATT iba a transmutar a la Organización Mundial del Comercio. Organización Mundial del Comercio. Y ahí sí, existía una organización con dientes suficientes para sancionar. ¿Por qué? Porque el GATT, lo único que hacía era dar unas recomendaciones a todos los países miembros, pero no tenía potestad sancionatoria. Reitero, ¿por qué no tenía potestad sancionatoria? Porque no hacía parte de la ONU. ¿Qué se requería? Un organismo con dientes para legislar, pero también con dientes para sancionar. Y se crea la Organización Mundial del Comercio en la ronda de Uruguay, en el acuerdo que se llamó Acuerdo de Marrakech. Entonces, ahí, en 1993, se materializa como tal la creación de la OMC. Y esa OMC entonces recoge ese grupo de estudio que venía del Consejo de Cooperación, lo recoge y le cambia de nombre. Ya no se va a llamar Consejo de Cooperación Aduanera, sino que se va a llamar Organización Mundial de Aduanas. En resumidas cuentas, la Organización Mundial de Aduanas, dime. Parece que la diapositiva quedó pegada, hay que moverla. No, a ver, están viendo la diapositiva que dice 2001, 2013, 2018. Sí. No, estamos ahí, yo les estoy explicando. Vamos a llegar ahí, vamos a llegar. Enseguida que la mueva me dicen sí. Mejor dicho, miremos si se movió. Ahí se movió. Sí, Moisés, sí, ya, gracias. Bueno, ya es que ya, este es el resumen de lo que estoy diciendo. Entonces, ya aquí en el 99 y 2000, ya la Organización Mundial de Aduanas dice, no, el convenio de Kioto hay que revisarlo, porque el convenio de Kioto está con el GATT. Y el GATT no tiene todos los modernismos que ahora tenemos. No tenemos las inversiones internacionales, el comercio electrónico, el sistema de fronteras y el relacionado con personas y el tránsito de personas. Entonces, la OMA coge el convenio de Kioto y lo revisa en 1999 y 2000 y expide el convenio de Kioto revisado. ¿Viste? Bueno, la OMC crea la OMA y crea también la CCI, que es la Cámara de Comercio Internacional. La Cámara de Comercio Internacional, ¿alguien me sabe decir qué regula la Cámara de Comercio Internacional? ¿Alguien de los presentes? Yo tengo entendido que sí. Ahí en la CCI se dirimen problemas comerciales. Ahí es donde se llevan problemas comerciales entre países y hay árbitros que dirimen esos problemas comerciales que existen. Sí, muy bien, muy bien. Esa es una de las funciones. Esa es una de las funciones. Y hay otra fundamental que también hace parte de la técnica aduanera. Y es la expedición de los Incoterms.
los International Commercial Terms, o sea, los términos de comercio internacional, que los términos de comercio internacional, no sé si lo saben, son las cláusulas que establecen las responsabilidades que asume el comprador y las que asume el vendedor de acuerdo a un momento específico en que se ha entregado la mercancía. De acuerdo a si la mercancía se entrega en la fábrica o si se entrega durante su transporte hacia un puerto o un aeropuerto, o si la mercancía se entrega subida en un buque o en un avión, o si la mercancía tiene algún tipo de contingencia en el transporte internacional principal, o si la mercancía se la robaron aquí en un puerto en Colombia, o en un aeropuerto, o en el punto de frontera, o la responsabilidad que hay desde que sale del aeropuerto hasta la zona franca. En fin, esos son los términos de comercio internacional. En estos momentos están los Incoterm 2020, que ya comenzaron a regir para el 2021, y ese es otro tema supremamente... a mí me gusta mucho el tema de los Incoterms, es un tema muy chévere porque una cosa es verlo plasmado los Incoterms, los 11 términos en un papel, y otra cosa es cuando realmente aparece un siniestro, es cuando realmente el capitán tiene que tirar mercancía al mar, es cuando pasa alguna cosa con la mercancía. Para empezar a aplicar esos Incoterms, ahí es donde la cosa se complica. Entonces, retomamos, la OMC crea dos grupos muy importantes que terminan siendo organizaciones, la Organización Mundial de Aduanas y la Cámara de Comercio Internacional. La sede de la Cámara de Comercio Internacional está en Francia y la sede de la Organización Mundial de Aduanas está en Bruselas, Bélgica. Retomo, la OMA lo que hace es que coge el convenio de Kioto, lo revisa, lo actualiza y expide el convenio de Kioto revisado. Ahora, fíjese que esto se hizo entre el 99 y el 2000. ¿Alguien recuerda qué pasó en el 2001? Un suceso mundial que pasó en el 2001. ¿Alguien me sabe decir? Las Torres Gemelas. Sí, las Torres Gemelas. Exactamente, las Torres Gemelas. Entonces, fíjense, muchachos, hasta este momento, estos convenios, y tanto el convenio de Kioto como el convenio de Kioto revisado, se centraban en la armonización y la facilitación. Pero, con el derrumbamiento de las Torres Gemélicas, de las Torres Gemelas, perdón, el mundo entero entró en un pánico, y sobre todo Estados Unidos, en un pánico donde los procesos aduaneros ya se demoraban el doble o el triple, donde a Estados Unidos, cuando un contenedor se demoraba 2-3 días por salir de un puerto, ya se demoraba hasta un mes, hasta que no le hicieran absolutamente toda la trazabilidad a la carga, y también en los demás países del mundo se empezó a traducir esto del derrumbe de las Torres Gemelas en una talanquera al comercio internacional. Entonces, entre el 2000 y el 2005, el comercio internacional fluyó muy despacio. El 2002 fue un comercio internacional bastante atrancado, por así decirlo. ¿Por qué? Porque la gestión de riesgos era supremamente lenta, porque ya los países querían revisar casi que las inspecciones salían todas al 100%, y cualquier nombre raro, cualquier situación rara era un tema para incluirlo como perfil de riesgo. Fue tanto, digamos, el impacto mundial que generó eso durante estos años, que la Organización Mundial de Aduanas en el 2005, digamos que analiza y dice, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Porque es que el comercio mundial está parado. ¿Qué vamos a hacer? Entonces decidió crear un marco normativo para la facilitación del comercio exterior.
y es un marco normativo que lo que hace es decir, no, vamos a controlar lo que haya que controlar y vamos a tratar por tener unos acuerdos de amistad, unos acuerdos de colaboración, de confianza mutua para que los demás procesos se agilicen. Entonces, pues en este caso, cuando se crea el marco SAFE, la primera versión es en el 2005, y este marco SAFE crea tres pilares. El pilar aduana-aduana, el pilar aduana-empresa y el pilar aduana-otros órganos de control. Los que están ahorita en los grupos de operadores económicos autorizados saben muy bien de qué les estoy hablando. Entonces, la Organización Mundial de Aduanas le dijo a las aduanas del mundo, compartan información, intercambien información, hagan aplicación, por ejemplo, del API. ¿Alguien sabe qué es el API? El API es la información anticipada de pasajeros. La información anticipada de pasajeros la tiene Migración Colombia y la tiene un grupo que está ubicado ahí en Bogotá, en el aeropuerto El Dorado, que se llama Grupo API. Y ese grupo API le llega información de todos los viajeros que van a llegar antes de que tengamos el medio de transporte arriba al territorio aduanero nacional. Y yo no sé, los que trabajan en las áreas de viajeros en los diferentes aeropuertos de Colombia, si les ha tocado que les llegue al API. Dice, vea, en tal vuelo, llega a tal zona, es con perfil de riesgo. Entonces uno ya sabe, claro que a uno como funcionario de viajeros no le dicen cuál es el perfil de riesgo, pero le dicen a uno, es con perfil de riesgo. El grupo API en Bogotá sí sabe qué perfil de riesgo es. ¿Por qué sabe qué perfil de riesgo es? Porque es un sistema que está siendo alimentado por las aduanas del mundo. Incluso pues tiene ese sistema como tal lo alimenta especialmente la aduana americana y la aduana de Corea realmente. Y con esas dos bases de datos gigantescas se generan muchos perfiles de riesgo. Digamos que una tarea que debería de hacer la DIAN, y yo lo he propuesto por todos los medios sabidos y por haber, es que esta información anticipada de pasajeros llegara a todos los grupos de viajeros de Colombia. Porque tendríamos una buena herramienta para hacer control aduanero, pero esta información únicamente le llega al grupo API que está en el aeropuerto El Dorado. Si esto lo descentralizaran, con toda seguridad que hacíamos más gestión de riesgo. Entonces, les estaba hablando del marco SAFE, aduana a aduana, las aduanas del mundo se colaboran. Y en la medida en que las aduanas del mundo se colaboren, vamos a perfilar mercancías, proveedores, importadores, exportadores, donde ya las aduanas el mundo partieron información y ya en los temas informáticos hay perfiles de riesgo bien definidos. ¿Para qué? Para que empecemos a flexibilizar los controles y ya no sea el 100% a todo mundo, sino los controles que arroje el API y que arrojen la información que envían las aduanas del mundo. El otro pilar del marco SAFE, aduana empresa. El segundo pilar del marco SAFE, aduana empresa, está traducido en algo que se llama operador económico autorizado. Si usted ha estudiado la figura del operador económico autorizado, esta figura es la materialización del pilar aduana empresa. ¿Qué dice el pilar empresa? La Organización Mundial de Aduanas le dice a las aduanas del mundo, permita que una empresa voluntariamente se someta a un control riguroso de la aduana y de otras entidades del Estado encargadas del control de mercancías, como el ICA, como el INVIMA y en todos los casos la policía antinarcóticos. Permita que esas empresas se sometan a un control riguroso, se le haga trazabilidad a todo su proceso logístico, se le haga una investigación a los socios, a los trabajadores, a los clientes, y pueda finalmente determinarse que es una empresa
confiable para el comercio internacional, confiable para el país y confiable para los demás países donde exista la figura del operador económico autorizado. Entonces, en ese segundo pilar, aduana-empresa, se viene a reducir mucho más la cantidad de mundo para ser control aduanero. En primer lugar se redujo porque entonces ya van a haber mejores perfilamientos con la información de las aduanas. Ahora con la información de las aduanas empresas se van a sacar de los controles aduaneros a todas esas empresas confiables. Y en tercer lugar tenemos el marco aduana, otros organismos del Estado, porque no solamente la aduana debe de desarrollar un trabajo solo, no, el trabajo del control aduanero tiene que ser un trabajo articulado con otros organismos del Estado. Por eso las aduanas están llamadas a trabajar con sus ministerios de comercio, están llamadas a trabajar con las fiscalías y los entes penales de todos los países y hacer una articulación en los procesos. Y porque uno de los motivos por los que se presenta tanta antijuricidad en materia aduanera por la fracción entre la fiscalía y la DIAN, entre otras cosas, porque se supone que entre este marco SAFE aduanas, entidades de control, la DIAN está llamada a trabajar con la SIMPRO para derechos de autor, con la Superintendencia de Industria y Comercio para todo lo relacionado con marcas, con patentes. Eso es un proceso que apenas estamos llevándolo a cabo. Y la decisión 571 de la comunidad andina retoma ese marco SAFE que tuvo una versión en el 2005, otra en el 2012 y otra en el 2015, actualizando todos esos procesos. La decisión de la comunidad andina recoge todo eso y le dice a los países de la comunidad andina, vamos a hacer control riguroso y vamos a materializar todo lo que tiene que ver con el control aduanero basado en marco SAFE. ¿Qué pasa? Que bueno, ahorita el comercio exterior está llamado a cambiar, a modificarse, a reinventarse, y desde el 2013 se expide el acuerdo de facilitación del comercio de Bali. ¿Por qué? Porque a pesar de que el marco SAFE ha generado unos mecanismos de facilitación, no son suficientes. Y el acuerdo de facilitación del comercio de Bali, que se fue firmado en Indonesia, llama a las aduanas del mundo a que creen sistemas informáticos aduaneros, a que los trámites no sean documentales, a que se minimicen los tiempos del desaduanamiento, a que se haga una gestión de riesgos mucho más enfocada, mucho más a que no se considere a todo mundo como un contrabandista, sino que simplemente con una buena gestión de riesgos se hagan mejores positivos, por así decirlo, y expide la Organización Mundial de Aduanas una guía que se llama Guía Mercator. El acuerdo de facilitación del comercio, lo aclaro, lo expide la Organización Mundial del Comercio. Y la OMA expide el programa Mercator. Se llama Mercator porque simplemente quisieron reconocer a un señor de apellido Mercator, que fue en Europa uno de los que diseñaba mapas y todo eso. Pueden entrar a Google e investigar quién era Gerardo Mercator y se darán cuenta pues que simplemente la OMA le dio ese nombre. Pero Mercator es un programa del procedimiento, cómo se va a aplicar el acuerdo de facilitación del comercio. Por aquí me están escribiendo. A ver. No, me están diciendo que de manera muy respetuosa. Como yo me concentro mucho en el texto y no me fijo en lo que las demás personas están haciendo, ni mucho menos, yo como que estoy concentrado en otra cosa, me piden que por favor reitere que va a pasar. Entonces, quiero y necesito que tú dejes que estás viendo como una carga la que hoy está.
Por favor, cierren los micrófonos. Bueno, yo quiero mirar a ver, si se me está entendiendo, vamos bien. Hay de pronto alguna pregunta por el momento. Yo lo que todo este que les estoy diciendo es lo que la OMA considera una aduana moderna y es la que aplica todas estas cosas. Es decir, la OMA tiene unos sistemas informáticos, tiene además todo lo relacionado con los protocolos RILO, que los RILO, ¿alguien sabe? Yo creo que la palabra RILO es familiar para algunos de los que estamos presentes. ¿Alguien sabe qué es RILO? R-I-L-O, RILO. ¿Alguien conoce qué es el RILO y a qué se dedica? Y bueno, todo eso. Bueno, el RILO es un grupo también de la Organización Mundial de Aduanas y es un grupo que se dedica a recoger todas esas denuncias internacionales en materia de contrabando y de riesgos y de sanciones y de perfilamiento de usuarios a nivel mundial. Entonces, por ejemplo, en Colombia hacemos una presión, cuando hacemos un tipo de sanción lo suficiente representativo, debemos de notificar a ese grupo RILO que hay en determinados regiones hay un grupo, en América Latina hay un grupo RILO para América Latina y en la DIAN hay un grupo especial en Bogotá que es el grupo RILO con el que se hace el contacto para poder Moisés, se le silenció el micrófono. Bueno, ahí estamos nuevamente. Les estaba contando que es a través de los grupos RILO, que el grupo RILO de la DIAN se comparte información a la oficina regional, RILO, y a través de esta información es la que se va replicando las para hacer esta gestión del riesgo. Creo que dejó de compartir, ¿no es cierto? ¿O me equivoco? ¿Está compartiendo todavía? No, Moisés, ya no está compartiendo. No, Moisés, no. No, espérenme un segundo. Hay veces que esto presenta algunas fallitas. Bueno, ya les voy a ir concretando cositas. Sí, me está entonces, ¿cómo vamos? Todo está claramente confuso. No, verdad, muchachos. Digamos que lo que les estoy exponiendo de acá se entiende. Moisés, dejaste como corto el tema de la guía Mercator. ¿Qué hace esa guía? ¿O es lo mismo de RILO? No, la guía es un procedimiento que se llama Mercator y es el procedimiento que adecuó la Organización Mundial de Aduanas para indicar de qué manera es que se va a hacer efectivo el acuerdo de facilitación del comercio de Bali. Yo les decía, el acuerdo de facilitación del comercio lo que hace es generar unas estrategias para la facilitación internacional, pero unas estrategias muy genéricas. Si ustedes ven realmente, es muy genérico lo que dice el Acuerdo de Facilitación del Comercio. El programa Mercator lo que hace es que muestra el procedimiento, el paso a paso de cómo es que se va a hacer efectivo ese acuerdo de facilitación del comercio. Entonces, el acuerdo de facilitación del comercio lo expidió
la Organización Mundial del Comercio, pero el programa Mercator lo expidió la Organización Mundial de Aduanas. O sea, fue como quien dice, el marco general y Mercator el marco específico. ¿Están viendo la presentación? No. No se ve. No, señor. Espérame, que yo tengo... Ahora sí. Ahora sí, ya sí. Bueno, entonces, vamos, ¿están viendo la diapositiva del GATT? ¿GATT o MC OMA? Sí, señor. Sí, señor. Entonces, mire, tengamos en cuenta estas cositas que son fundamentales frente a un posible examen, a una posible prueba. El GATT fue un acuerdo y a la vez fue un foro tarifario, un sistema de reglas por naciones, no vinculado a la ONU, ojo, no vinculado a la ONU, sin capacidad y sin la, digamos, sin el poder sancionatorio, sin poder sancionatorio. Por eso el GATT finalmente era una serie de recomendaciones, de cosas ideales que se establecían en ese acuerdo, pero no era obligatorio para los países. La OMC es un organismo diplomático internacional. Como es un organismo diplomático, tiene capacidad sancionatoria. La OMC puede sancionar porque la OMC hace parte de la Organización Mundial del Comercio. Y la OMA es simplemente un órgano técnico al que le está reservado el establecimiento de directrices y procedimientos aduaneros, la armonización de regímenes aduaneros, la facilitación del comercio, los riesgos. Por eso es que en nuestras normas aduaneras mencionamos mucho a la OMA, porque casi todas estas normas tienen que ver con el cumplimiento de las recomendaciones de la Organización Mundial de Aduanas. Bueno, digamos que estas diapositivas que siguen hablan un poquito de la OMA. Yo no me voy a detener en ellas, yo se las voy a compartir y para que cada uno le dedique tiempito. Me gusta mucho esta porque siempre la OMA dice que una aduana del siglo XXI tienen que cumplir con estos 10 requisitos. Los están viendo. Aduanas conectadas a nivel mundial. Una coordinación de la gestión en las fronteras. Una gestión de los riesgos basada en la información. Una colaboración entre las aduanas y las empresas. Un método de trabajo, procedimientos y técnicas modernas. Tecnologías, instrumentos de alto rendimiento. Una atribución de poderes. Que en esta parte de la atribución de poderes, a mí me parece que la aduana colombiana le falta mucho, porque uno nota que la aduana en los puertos, en los aeropuertos y en los puntos de frontera, no somos vistos como debiera ser. En mi opinión, muchas veces tiene como más carácter de autoridad la policía, antinarcóticos, el mismo DAS, pero en muchos casos nosotros no nos ven como autoridad. Y la organización de aduanas les está diciendo autoridad. Los que tenemos que estar convencidos de que somos autoridad, somos nosotros mismos, porque si nosotros no nos creemos que somos autoridad, entonces no vamos a reflejar esa autoridad que somos. Ojo, cuando yo hablo de autoridad, estoy hablando de actuaciones en derecho, en legalidad y de manera respetuosa, pero somos autoridad. Por ejemplo, en el aeropuerto de José María Córdoba, en el régimen de viajeros, estamos reivindicando la autoridad de la aduana, porque en mi opinión, ha faltado un poco de demostrarle al viajero que la aduana es autoridad. Y no solo al viajero, a las propias aerolíneas, a los propios concesionarios.
somos autoridad y no porque lo digan las normas nacionales, lo dice el marco nacional, pero el marco internacional y sobre todo la Organización Mundial. La cultura del servicio profesional basada en el conocimiento. Las aduanas del mundo tienen que concentrarse en fortalecer las capacidades de sus funcionarios. Eso lo dice la OMA. Y las aduanas del mundo tienen que actuar en un marco ético. Entonces, pues sería muy bueno preguntar si ustedes, por lo que conocen de la aduana de Colombia, consideran, creen que la aduana de Colombia reúne con esos 10 elementos constitutivos para que sea considerada como una aduana del siglo XXI. ¿Será que sí, muchachos? ¿Ustedes qué? Moisés, por favor. Sí. ¿Sí? Dentro de la presentación, yo también estuve en viajeros y una importancia es que el funcionario tiene que entender que él también tiene que ejercer las funciones de policía judicial. Si no se puede, si no estamos en disponibilidad de ser policía judicial, no siempre vamos a estar desplazados para poder actuar como autoridad, porque toda actuación nuestra va a estar amarrada a un proceso penal, a un proceso administrativo, y la recaudación de la prueba debe estar en cabeza de alguien que tenga calidad de policía judicial. Entonces, en ese sentido, hay que ser como conscientes de la necesidad de preparación por cuenta nuestra para ese segmento de participación. Gracias. Toda la razón. De que nosotros no seamos vistos como la autoridad que somos, digamos que depende de nosotros mismos, porque nuestros conocimientos no nos dan la seguridad suficiente para actuar firmemente frente a un proyecto en especial. Sin los conocimientos plenos, el conocimiento genera poder. Tenemos que empoderarnos, y si nos empoderamos, vamos a vernos realmente como autoridad. Moisés, yo quiero decir algo. Yo pienso que también es un problema cultural del colombiano. El colombiano apenas sale del país es muy respetuoso de cualquier autoridad internacional, pero llega al país y ahí empieza como toda una transgresión cultural, y ahí sí ya la autoridad colombiana no vale nada. Pues para muchos colombianos yo pienso que es eso, y apenas salen es totalmente diferente. Es triste tenerlo que reconocer, pero eso pasa mucho en los aeropuertos. No voy a hablar que es todo mundo, pero uno se encuentra personas que son súper respetuosas de las normas en otros países. Llega a Colombia, cree que llegó a su casa, ¿no? Y no es respetuoso de la regulación aduanera. Y me parece que eso... hace parte del trabajo que tiene que hacer la DIAN, y es legitimarnos frente al usuario. Eso tiene que empezar por la propia entidad y como lo decíamos ahorita, por los propios funcionarios, porque si la entidad no da la capacitación suficiente y la DIAN no da ese empoderamiento como tal, a veces que es difícil que el funcionario lo coja por sí mismo. O sea, el primero, la entidad está llamada a empoderarnos, y nosotros a recibir ese empoderamiento. Y le reitero, el empoderamiento lo da el conocimiento. Sí. Porque, por ejemplo, bueno, perdón. No, que Jorge Sabogal me dice sola. Jorge decía sola. Pero ¿cómo estás, Jorge? Bien, me dejaste sin palabra porque era lo que te iba a decir. Mientras el funcionario no entienda que es a través del conocimiento como empodera, estamos mal. Y que la autoridad la tiene el funcionario. Esos son dos aspectos que nosotros como funcionarios debemos tener claros. Es cierto. Estamos ya con todos estos eventos que vamos a hacer, tenemos que llenarnos de argumentos para seguirnos empoderando. Si usted tiene el conocimiento... actúe tranquilo. Uno actúa intranquilo y nervioso cuando no sabe si lo que está haciendo lo está haciendo en derecho, es correcto, y es temeroso de que se vengan consecuencias disciplinarias, de consecuencias penales, no sé. Pero si usted tiene el conocimiento, usted puede actuar tranquilo. Pero como le digo,
la entidad como tal está llamada a empoderar también. ¿Cómo? Facilitando y dando las herramientas. Por ejemplo, en mi opinión, la DIAN tiene todavía mucho, mucho camino por recorrer para poder empoderar a sus funcionarios. Y la primera forma de empoderarlo es que el funcionario como tal se sienta que es un actor importante en el cargo en el que está y que se sienta responsable y que se sienta que su perfil profesional está siendo valorado y que se acompasa sus perfiles con lo que realmente está haciendo. Eso es una forma que la DIAN tiene que buscar cómo hacerlo, porque si un funcionario no está empoderado de lo que hace, difícilmente sus actuaciones van a ser lo suficientemente seguras y que no se vayan a caer después en un proceso contencioso administrativo. Bueno, sigamos por acá. Se está viendo la presión. ¿Qué es la OMA? Sí, sí, Moisés. Bien. Bueno, es esta presentación, no me voy a detener en qué es la OMA. Se las voy a dejar para que la consulten. Aquí está un poquito, digamos, más extenso lo que yo les estoy diciendo, pero quiero que miremos. ¿Están viendo la declaración de Arrucha revisada? Sí. Vea, sí. ¿Quién conoce la declaración de Arrucha revisada? ¿O es primera vez que escuchan hablar de esto? Moisés, acuérdate que muchos somos tributarios, no tenemos ni idea. Bueno, no, y yo creo que los aduaneros tampoco, porque es que esta declaración de Arrucha revisada, yo creo que a muy pocos nos han hablado de ella. Y nos han hablado tampoco de ella, que les cuento de qué se trata. Y me van a decir si estaban familiarizados con ella. Y es que Arrucha revisada dice cuáles son los temas que se deben trabajar para aminorar la corrupción en las aduanas. Y para poder alcanzar una, digamos, que se trabaje el fraude fiscal, que haya un mantenimiento de las barreras del comercio internacional y el crecimiento económico, y estas barreras no terminen acabando pues con los intercambios internacionales, que haya confianza en lo público, que haya confianza en las administraciones aduaneras, que haya cumplimiento voluntario. Entonces dice, y para que acabemos con la corrupción. Pero lo que me llama la atención es que dice que los gobiernos y las aduanas tienen que generar todo un material ético basado en unas claves. La primera clave es el liderazgo y el compromiso, primero del jefe y del equipo de trabajo, y que tienen que seguir el ejemplo. La OMA, mediante Arrucha revisada, le está diciendo a las aduanas, los jefes, número uno, lo están viendo, los jefes tienen que ser ejemplo de liderazgo y de compromiso. Los jefes, yo no sé si eso ocurre en la DIAN, si los jefes son ejemplo de liderazgo y compromiso. Yo creo que en muchos casos sí, en otros no sé qué tanto. Que haya un marco regulador y que ese marco regulador sea un marco que cumpla con la seguridad jurídica, que esté armonizado y simplificado. Pero les contaba, que el decreto 2685 tuvo muchas, cientos de modificaciones. Después vino un tan nombrado 390, que ese 390 fue únicamente para cumplir con un requisito para que a Colombia lo incluyeran en la OCDE. Eso era para cumplir ese requisito y sacaron un 390 sin sistemas informáticos, gran error,
y de ahí en adelante se viene que estos artículos están vigentes, estos no están vigentes, estos entran en vigencia dentro de un mes, estos dentro de 5 años, estos, bueno, una cosa, una inseguridad jurídica plena. Después entra un 1165 que trata por recoger toda esa inseguridad jurídica, pero un 1165 que ya dentro de muy poco va a ser reemplazado por otra regulación. Entonces, yo no sé si podríamos decir que Colombia tiene un marco regulador aduanero claro, seguro y que respete los principios de seguridad jurídica. En mi opinión, no mucho. En mi opinión, en materia aduanera, brilla por su ausencia la seguridad jurídica, en mi opinión. Y eso, y fíjese que para que una aduana ataque la corrupción, uno de los requisitos es que haya un marco regulador y que exista transparencia en la publicación de las normas y que se disminuyan los poderes discrecionales. Yo les preguntaría cómo les parece los poderes discrecionales que tiene el director de la DIAN, que los recursos sean óptimamente utilizados y transparentes, y que hayan unas cartillas que una audición es estaba en mora de hacer, están saliendo los sistemas informáticos, pero bueno, unas prácticas eficientes, una estar al día con las nuevas tecnologías, que haya siempre una auditoría y una investigación, unos códigos de conducta. Esta es la que yo quiero, recursos humanos. Alguien que me diga si se está proyectando la diapositiva en gestión de recursos humanos. No. No, nada. ¿No? ¿En qué se quedó? Ya salió, Moisés, ya salió. Se achicó. Dice, gestión de recursos humanos. ¿Sí lo están viendo? No. No. Señor. Bueno. En gestión de recursos humanos, si no la están viendo, pues se los digo porque ya vamos terminando. Dice que una aduana debe atacar la corrupción teniendo salarios decentes. Un salario que genere un nivel de vida decente. Que reclutar al personal de esas aduanas se haga mediante altos estándares de ética y que permanezcan esos estándares de ética. Que haya selección y promoción personal y que esta selección y promoción de personal esté libre de influencias, de favoritismo. Que se privilegie el mérito. Que se evite los largos periodos de tiempo en una misma función, porque eso es para atacar por la corrupción, que se tenga una adecuada capacitación y desarrollo profesional, que se implementen adecuados sistemas de evaluación y de gestión de desempeño. Todo esto, según Arucha, debe de cumplirse con el talento humano de las aduanas para minimizar la corrupción. Bueno, moral y cultura organizacional y relaciones con el sector privado. Entonces yo sí quería pues como que miráramos qué tanto está cumpliendo Colombia con todos estos requerimientos. Como les digo, la diapositiva yo se las voy a compartir y la diapositiva tiene el resumen de todo lo que les he dicho en esta clase, que ya la vamos finalizando para que comencemos la próxima clase con los antecedentes del derecho aduanero colombiano. Digamos que hasta acá como tal está el referente internacional de las normas aduaneras. Para concluir,
La norma de normas en materias aduaneras internacionales, convenio de Kioto y convenio de Kioto revisado. Marcos de referencias, el acuerdo de facilitación del comercio, el programa Mercator, el marco SAFE, las decisiones de la comunidad andina, todos esos son referentes para nuestro derecho aduanero. Pero el derecho aduanero como tal, el colombiano, tiene que tomar sus fuentes, sus raíces del internacional, del derecho aduanero internacional, y acompasarlo con nuestras normas superiores. Y ese acompasamiento con las normas superiores, que obviamente la norma de norma de la Constitución Política es el punto de partida, pero ya dentro de la regulación aduanera nacional, ya la Constitución Política, los artículos que nos hablan de derecho aduanero en la Constitución Política, en la ley marco de aduanas, ya la veremos en la próxima sesión. Vamos, creo que terminando por el día de hoy. Yo no sé si de pronto, no me he fijado mucho si hay preguntas por ahí pendientes por responder. ¿Cómo les pareció este ejercicio? Digamos, si de alguna manera con estos elementos que dimos hoy ya pueden empezar como a ir respondiendo más claramente esos talleres y vamos finalizando por el día de hoy, no sé. Moiso, yo quiero una claridad. La verdad es la primera vez que escucho esta característica dentro de las 10 que se tienen como parámetro para que las aduanas sean o actúen con transparencia. El tema de la duración en un mismo cargo, no solo del jefe, sino de los mismos funcionarios, por largos periodos de tiempo. Eso yo creo que, no sé si un poquito como profundizarlo y mirar cómo y qué tanto ocurre en nuestra DIAN. En mi percepción, yo estoy en el área de aduanas y de verdad que es increíble que vea uno compañeros de 10, 12, 14, 15 años en el mismo puesto. Sí. No solo funcionarios normales, sino los mismos jefes. Y claro, más increíble aún, Moisés, que cuando alguna de esas personas la mueven del puesto, se arma un complique con eso, especialmente si se trata de jefes, donde los mismos compañeros rebotan porque no ocurra. Cuando lo sano sería que hubiera un periodo máximo de tiempo en un cargo, 2-3 años, tanto para jefes como para funcionarios silvestres. Tienes toda la razón, y lo dice la OMA, y lo dice la OMA. Ojo que no es una opinión aislada, es una directriz de la OMA, y además de que no estén mucho tiempo en esos cargos, que los trámites sean en su mayor medida a través de los sistemas informáticos para no dar pie a los papelitos que estoy pidiendo de más, al trámite que me está a talanqueras al servicio con otros fines no tan claros, que eso también está inmerso en esos 10 puntos. ¿Alguien está opinando que no le escucho bien? Bueno, son las 7 en punto. Yo les agradezco mucho su atención. Vamos a seguir estudiando juiciosos. Espero que esta conferencia haya sido de recibo y de verdad que yo lo hago con mucho cariño, porque es para mis compañeros y sobre todo porque aporto un poco a esta labor tan bonita de Sintradian. Entonces, compañeros, muchas gracias. Liliana, ¿te vas a finalizar el día de hoy? Sí. Varios compañeros nos están preguntando que cuándo continuamos.
Bueno, ¿sí? La capacitación va a seguir siendo martes y jueves. Ya si hay algún inconveniente, se les va a informar. Se les envía el link cada vez que, pues, que vaya a haber una capacitación. Les pedí el favor que me diligenciaran la planilla que está adjunta en el link. Solamente como 80 personas lo hicieron. Eso es con el fin de rectificar bien los correos, porque muchos correos rebotaron. Entonces, es para que nos colaboren, por favor, con eso. Y también ayudarle a la petición de Germán para la Junta Directiva Nacional para utilizar la plataforma tal como él lo explicó. Bueno, compañero, muchísimas gracias por la participación. Sí. Bueno, muy juiciosos. Moisés, mil gracias a todos. Liliana, muchas gracias, Moisés y Liliana. Muchas gracias, compañeros de Medellín. Moisés, muchas gracias. Con todo gusto, señora Liliana. Gracias, muchas gracias. Señora Liliana, buenas tardes. Muchas gracias. Muchas gracias, compañeros. Excelente conferencia. Dios les bendiga. Feliz noche. Bueno, feliz noche, que descanse. Moisés, ¿qué me decía? Señora Liliana, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué pena con su merced? ¿Será que es factible que nos corrobore si quedó marcada la asistencia? Pues se diligenció el formulario, pero no sabemos en realidad, porque es que hubo un momento en que a mí me sacó el sistema. Bueno, de todas maneras, ya luego yo verifico. Todos los días vamos a anexar el link para que la gente empiece a diligenciarlo. Sobre todo para que le ayudemos a los compañeros de la Junta Directiva Nacional para llevar el control de, pues, de la asistencia y de todo. Yo verifico y en la próxima, o sea, en cada clase vamos a presentar la, vamos a presentar el link para que lo diligencien. Lili, muchas gracias, excelente. Bueno, feliz noche para todos. Gracias, Moisés, excelente. Bueno, anímese, no dejen de seguirnos capacitando. Bueno, Moisés, sí, enseguida hablamos. Muchas gracias, Moisés, excelente presentación, eres una persona muy brillante. Muchas gracias, Intradian, por esta oportunidad de capacitación. Excelente, muchas gracias, Moisés. Perfecto. Muy amable, Liliana, buenas noches. A todos, buenas noches. Bueno, Sandrita, hágame un favor, me manda el link para la asistencia. Sandrita, con Adriela. Voy a colocar el link. Adrielita, voy a mirar porque no tengo conocimiento. Voy a mirar. Liliana, me repite la información del link. Gracias.
Me voy a mandar un link a usted y ahora me lo devuelve, ¿sí? De la ley de entidades públicas y